del proyecto de ley que hemos presentado, ¿no?, en la Asamblea, dando cumplimiento al mandato del Congreso, ¿no?, de la Comisión Económica, y bueno, hemos solicitado pues que se los, en un proyecto de ley, que eso les incluya a las comunidades castigadas, que eso llegue ya a trabajarlos, a ver cómo solucionar el tema de las comunidades afectadas, porque muchas están peregrinando, ida y vueltas, y no hay la solución. Y el problema de los castigos no es a fondo, digamos, a llegar a que los suspendan, son problemas técnicos que tiene que solucionar la gobernación, no la comunidad. Entonces, eso le están poniendo muchas trabas, y lamentablemente las comunidades están, pues, cada año que no reciben, ya van perdiendo ya su prosol, y es el único beneficio que llega a las comunidades. Ahorita estamos hablando de todo el departamento, estamos hablando más de 100 comunidades que no están recibiendo. Cercado es la más afectada ahorita. Cercado es la más afectada porque hablamos de 40 comunidades y tal vez un poco más que están castigadas, ¿no?, que no están recibiendo. Por eso necesitamos una área técnica, jurídica, que los asesore a los comités aquí para que no los hagan hacer como tienen. Y sale de palo, como dicen, y entonces cae en el error, y culpa de eso ya llega afecta a sus comidas, ¿no? Que ya no pueden recibir por sol. El monto ya es un hecho que no va a ir, el monto se mantiene. Lo que sí, nosotros queremos es que se incluya las comidas afectadas, castigadas. Ahora hay comunidades también que han vendido el tractor, han vendido la movilidad. Bueno, tampoco ya lo ve la parte técnica, lo ve la parte jurídica, se va o no va. Pero hay comunidades que son subsanables. Entonces, eso es lo que nosotros peleamos, ¿no? Las comunidades afectadas se están autoconvocando para el martes 30, van a formar un comité de movilización.